gladiador andino Gianluca Lapadula, que se ha metido al bolsillo a todos los peruanos con sus últimos encuentros con la selección, más aún en este último contra Paraguay, con dos golazos que lo han puesto como el goleador máximo de esta Copa América al lado de Messi. El bambino Lapadula se ha convertido entonces en el nuevo ídolo patrio, y aquel cariño se siente en las calles al punto de que han aparecido nuevos murales con su rostro, con su cara, ¿correcto? Libero Velotti ha preparado el siguiente informe. Anuncia peligro Perú, va con todo la bicolor, pasa muy bien André Carrillo, ¡André Carrillo! ¡Lapadula! Llegó el gladiador inca Gianluca Lapadula. Es la nueva figura del fútbol peruano, un 9 que se apodera de la delantera en cada encuentro con la misma fuerza de un gladiador. Fuerza que ha sido suficiente para meterse al bolsillo a toda la hinchada de nuestro país. Atención, André Carrillo, pasa bien André Carrillo, insiste con Yoshimar Yotun, Gianluca Lapadula. El último encuentro contra Paraguay ha servido para que Gianluca Lapadula Vargas demuestre su jerarquía en la cancha. Importante triunfo que nos coloca en la semifinal de la Copa América 2021. Lapadula es el goleador peruano indiscutible en esta Copa América. Su último doblete fue clave para que la selección blanquirroja pase a la siguiente ronda, y su anotación en el penal fue decisiva para ser considerado el mejor jugador del encuentro según la Conmebol. Gianluca Lapadula entonces para el cuadro nacional. ¡Alista Gianluca Lapadula! El mismo bambino, emocionado por el título de Man of the Match, colgó en su cuenta de Twitter una fotografía suya con la frase "nariz rota y semifinal". Y es que a los 11 minutos del primer tiempo, en una jugada previa al primer gol paraguayo, el popular Lapagol recibió un fuerte golpe en el rostro. Su nariz quedó bastante afectada y sangrando. Sin embargo, recibió rápida asistencia del médico Julio Segura de nuestra selección para detener la hemorragia, cambiarse de camiseta y continuar brillando en el encuentro. El primer gol peruano llegó en el minuto 20 con una habilitación de Carrillo. El bambino inca pateó sin problemas en el área, logrando el 1-1. A los 39 minutos de la primera mitad, una jugada individual de Carrillo logra traspasar la defensa paraguaya con un pase de taco a Yotún, quien de inmediato coloca el balón para que una vez más Lapadula haga pesar su jerarquía en la cancha. Atención, André Carrillo, pasa bien André Carrillo, insiste con Yoshimar Yotún, Gianluca Lapadula. ¡Gol! Gianluca Lapadula. Así Gianluca deja en claro la calidad de su fútbol. Hoy nuestro 9 ítalo-peruano demuestra que su corazón es blanquirrojo y el pueblo ya lo lleva en su corazón. Me gusta su garra, que no pierde nada, todas las luchas, ha caído muy bien en el grupo y la gente por eso lo está queriendo. La pelea bien. La pelea y la gente está... se ha ganado a la gente. En Huacho, la repentina aparición de un mural con el rostro del actual 9 peruano atrae a curiosos y fanáticos del fútbol en el norte chico, convirtiendo aquella esquina en la nueva atracción de la ciudad. Todos quieren una fotografía con Lapagol, así sea solo una pintura que le rinde homenaje. Está bonito, quedó bonito.
ha sido un viral en las redes. Le quedan todavía varios goles por hacer a la Padula. Sí, le quedan varios goles. Ya se está adaptando al equipo, ya es lo bueno. Ahí estamos. Bien merecida su pintura. Sí, bien merecida. La Padula le ha dado otra performance al equipo, una credibilidad de que no se gana con goles, sino con buenos pases. Y al vacío y para que la meta, limpiamente. Tiene que venir a firmar su tiene mural. Tiene que venir a firmar y estaremos todos los guachanos acá para darle aliento y fuerza. En estos días en los que el fútbol peruano se impone en la Copa América, la barra guachana de la Blanquirroja celebra a diario junto a la imagen de la Pagol. Como toda actividad acá en Huacho, siempre sacamos adelante a relucir prácticamente la pasión y el sentimiento que verdaderamente une al hincha, ¿no? Hincha de todo equipo, une por nuestra selección y qué más que el arte que tenemos justamente con la música y las pinturas, ¿no? En este caso. Hay que invitar a la Padula que venga a firmar su mural. Claro que sí, ese es el objetivo que quizás nosotros como hinchas de acá de Huacho, por nuestra selección, quisiéramos que en este caso la Padula esté visitándonos. ¡Vamos, la Padula! ¡La ilusión del hincha es que nos lleves al Mundial! ¡Arriba, Perú! ¡Vamos, Bambino! ¡Vamos! ¡Un moja, la Padula! ¡Un moja! ¡Vamos, ¡Vamos, 9! ¡Hoy ganamos, sí o sí, El autor de este mural, que se ha convertido en un altar para los aficionados de nuestro fútbol, es este joven artista peruano. Acá con una agrupación de que es Huacho Blanquirrojo, y mi amigo Diego Flex, pudimos realizar esta obra, pues, ¿no? Esta obra de arte que se de Gianluca La Padula, ¿no? Acá lo hemos denominado como La Pagol, ¿no? Me encantaría, pues, ¿no? Que venga de repente Gianluca La Padula después de la Copa América, se dé una vuelta por aquí, por la ciudad de Huacho y pueda, aunque sea, firmar su camiseta, pues, ¿no? Que diga Gianluca La Padula y porque el mural lo vamos a cuidar bastante, pues, ¿no? Gianluca, te saluda tu artista favorito, Aerofai. Ven y fírmalo, por favor. Te espero, acá en Huacho. Adolfo Portilla es un huachano conocido en el mundo de los grafiteros urbanos como Aerofight, muralista especializado en pintar flora y fauna, además de otras obras de arte en la calle. ¡Qué bonito, ver, muchacho! ¡Arte! ¿Usted es huachano? Huachano, aquí a la vueltita, al frente de la comisaría. ¿En el barrio? En el barrio, sí. Y esa es una pared precisa, todo el mundo que viene a Huacho pasa por aquí. Paso por acá, está. Muy bien, feliz. Felicitaciones al artista. Está chévere el mural, ¿eh? Él es el artista, ahí tienes el artista. Mucha bien, brother. Dijiste una, está chévere. Ajá. Ojalá que venga la Paola por acá, que no, a ver este dibujo. Ya está bien bonito. Eso es lo que se quiere, que venga y que lo firme. Claro, ¿no? Que somos él de Pacífica, ¿no dice? Ya, está de Codo Norte, tiene que venir. El talento huachano, entonces, se va a lucir aquí. Tenemos que aprovecharlo, el huachano, tenemos que aprovecharlo para que luzca su idea, su arte acá. Y qué mejor que esté en su propia ciudad, ¿no? También en el Norte Chico, pero en el distrito natal de la madre de la Padula, hace unas semanas, se pintó este otro mural que él mismo compartió en sus redes sociales. La Padula, fortaleza inca con alma, corazón y vida, su mamita del Norte Chico, provincia de Barranca, distrito de Paramonga. Otro homenaje a la Padula se rindió en la fachada de este restaurante en Surco. El rostro del gladiador inca fue pintado con el grito de gol al lado de la culebra Carrillo. La labor la hicimos en 2 días y fue un arte que se va de parte de todo lo que es graffiti, más que todo. Llegué un sábado, me dijeron, y en 2 días, el miércoles jugaba Perú-Ecuador y tuvimos ya el arte desarrollado. ¿Un aerosol? Todo es aerosol, nada de pincel, ni tizas, ni nada de cuadrículas, ni nada. Ha llegado en el momento preciso, cuando lo necesitaba Perú, y está que domina y está que siendo el héroe de toda la nación. A Alexander Torres se le conoce como Doomser, otro talentoso grafitero limeño, autor de esta obra de arte que hoy adorna la fachada de un nuevo Sport Bar. La fachada de mi primer local quería que sea, bueno, aparte de temático por dentro, por fuera dedicado a la selección, ¿no? Y conversamos, dijimos La Padula y Carrillo, que son dos buenos jugadores que ahorita están pegando, digamos, ¿no? La dupla peruana. Sí, pero siempre agradecido con Farfán y con Guerrero. Creo que al inicio pensábamos, bueno, que no quería venir, no, pero no es así, o sea, de verdad, juega en Italia, ¿no? Y ahora ha demostrado realmente, porque creo que es por su mamá, ¿no? Que es peruano, que realmente quiere la selección, quiere la camiseta, quiere el país.
una persona que se le ve en los abrazos, en los camerines, cantando el himno. ¿Qué más podemos pedir, no? La Padula es toda una celebridad de nuestro fútbol en los últimos días. A pesar de haber nacido en Italia, hoy queda claro que sus ganas de defender al equipo de la patria que lo recibió con los brazos abiertos están más presentes que nunca. Yo estoy seguro que la selección se levantará. En ese entonces, como presagiando las victorias que vendrían, Gianluca Lapadula venía tomando confianza en la cancha como el nuevo 9 de la selección. Pido disculparme por mi español. Quiero agradecer a mis compañeros. También el primer partido me ayudaron mucho, me recibieron muy bien. Espero de poder ayudar una selección que está ya muy fuerte. Fue conociendo poco a poco el país natal de su madre, comenzando por la gastronomía. El arroz chaufa, arroz con pollo, ceviche y demás delicias peruanas fueron cautivándolo conforme descubría sus sabores. Mia mamma faceva dei piatti deliziosi come l'arroz chaufa, il ceviche, l'arroz con pollo. Conoció el centro histórico de Lima, Barranco y sus alrededores, además de la ciudad imperial del Cusco. Recordemos que sus orígenes en Paramonga lo llevaron a tatuarse en el brazo, lo cual generó distintas reacciones que luego supo manejar. È cresciuta, ho guardato molte foto, molti video, tra cui questo video dove a Paramonga c'è questa festa del patrón de la soledad. Poco a poco el bambino inca ha ido volviéndose más y más peruano. Lo cierto es que lo que logra en las canchas es, sin duda, la prueba definitiva del amor por el Perú. Su garra y entrega hablan por sí solas.